Nosotros somos estudiantes del Instituto San Carlos del grado décimo. Pertenecemos al proyecto de matemáticas y mis compañeros son Santiago Zapata, 10C. Y Sebastián González, de 10A. Y yo soy Santiago Penago, de 10A también. Somos estudiantes de 11, Instituto San Carlos. Mi nombre es Santiago Ramírez. Mi nombre es Camilo González. Mi nombre es Alejandro Ortiz. Pues los martes estoy en el último taller de matemáticas con mis compañeros disfrutando y aprendiendo matemáticas. ¿De qué modo? Jugamos, interactuamos con todos, jugamos con los pentominó, hacemos talleres, pero sobre todo nos divertimos aprendiendo. Hemos hecho diferentes trabajos, algunos talleres sobre áreas, sombras, manejo de espacio. Hemos trabajado con material de aula-taller, hemos trabajado con computadores, hemos compartido, hemos disfrutado. Pues hemos hecho varios talleres, incluyendo talleres con los computadores, con los objetos del aula-taller y talleres pues en hojas que nos sirven además para enfocarnos en lo que estamos trabajando en el aula-taller para los que son los ICFES, las pruebas de las universidades y otras cosas diversas. Elegí un proyecto de matemáticas para profundizar un poco más los temas de décimo y once, poderme preparar mejor hacia el ICFES y a diferentes exámenes que me voy a presentar próximamente. Porque tenía dificultad en el tiempo y me parecía que era la mejor decisión, además de que conocía el trabajo del profesor Juan Manuel y yo sé que estaba muy bueno en su materia y por eso la materia es bacana. En el proyecto de matemática hemos trabajado con materiales como el pentominó, cubo de soma, torre de Hanoi y muchos más. El pentominó es este material, con él podemos trabajar diferentes temas como son perímetro, pensamiento espacial, áreas. Como podemos ver, está compuesto de varias piezas con diferentes formas. Cada pieza tiene un área de 5 unidades. Con él podemos hacer varias figuras,